Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario, semana 5, y yo soy Jektoons. Esta semana, como mencioné la semana pasada, voy a cambiar el formato significativamente. Y en lugar de tener un video al día, será un video los lunes, un video los sábados y un video los domingos. Los lunes serán videos como los anteriores, solo que voy a concentrar mis dibujos de toda la semana en un solo día y voy a narrar por encima mis pensamientos y observaciones. Es como un medio guión, medio no. Los sábados, bueno, ya verán el sábado lo que haré por ahora y a partir de este sábado. Los domingos nos quedamos con los dibujandiarios dominicales, en los que estaré dibujando figura humana a partir de los videos de Croquis Café, que pueden encontrar en www.croquiscafé.org y en Vimeo. Otra cosa, desde el fin de semana de la semana 2 comencé a publicar los videos en Odyssey también. Es una plataforma con un concepto interesante basado en blockchain que me llamó la atención. Tengo ciertas reservaciones contra varios de los tipos de video que populan la plataforma. Teorías de conspiración, amarillismo, desinformación, que quizás son más prominentes al tener menos usuarios, porque YouTube también está lleno de ellos, hay que añadir. Pero por suerte es fácil evitarlos al usar el botón de bloquear y seguir con tu día. Por último, he cambiado la distribución de los elementos en la pantalla. Y como siempre, la música es de Orsali. Ya saben, el tema es Chillory Funk. Esta semana la temática que he elegido es telas. Llevo hablando de dibujar telas desde la semana 1. Y ha llegado el momento. Tomamos unas fotos de diferentes ropas y así que teníamos a la mano y son las que usaré para esta semana. Día 1, son unas cortinas y unos calcetines. Voy a comenzar con la cortina. Creo que habría sido pertinente tomar la foto de la cortina completa, pero bueno. Comienzo por hacer la figura general de la cortina y me parece que la mejor opción es dividirla basándome en los dobleces más grandes, esas como ondulaciones que van de arriba a abajo. También me llama la atención ese doblez más intenso del lado izquierdo, así que hago lo propio y sombreo fuertemente. También quiero dejar en claro que los dobleces grandes tienen sombras, así que hago un medio hatching ahí e intento que tenga una apariencia volumétrica, pero no consigo que se vea de esa manera. También añado un poco la textura de la costura hasta abajo y las texturas de la tela, esas líneas verticales que se notan sobre todo en las partes altas de los dobleces. Empiezo también a añadir los breves dobleces azarosos que están en los costados, esas pequeñas muescas que le dan un poco de textura a la cortina, pero no me siento del todo seguro al respecto. Me pregunto si no habrá sido mejor idea pintar la cortina en lugar de dibujarla y dejar que la luz hable, pero ni modo, es lo que es. Añado unas cuantas sombras más y creo que es momento de moverme a los calcetines. Para los calcetines quiero dejar en claro que están colgados sobre una superficie curvada. Entonces intento hacer este fondo, entre comillas, primero, pensando en las sesiones de perspectiva de la semana pasada. Sobre todo las de un punto o dos puntos, no sé qué sería esto, creo que sería un punto. Después comienzo por dibujar ese calcetín de abajo y después la línea del calcetín de arriba, intentando hacer bien ese volumen del doblez que está cerca de la punta. Dibujo entonces el calcetín de abajo. Me he dado cuenta de que en muchas ocasiones trato los dobleces como si fueran superficies planas, en lugar de ser la tela gruesa que es, y entonces me parece adecuado que para sugerir ese volumen, ese grosor, puedo utilizar sombras y algo de hatching. Pensé también que es bien padre darse cuenta de que el volumen es solo discernible dependiendo de su interacción con la luz, como lo ejemplifica ese doblez de la punta del calcetín de arriba. Dibujo también los boxers, sí, son boxers, sobre los que reposan los calcetines y me he percatado de que el calcetín de abajo se extiende más allá del de arriba. Hay tal vez un tercer calcetín ahí, o más, no me acuerdo. Hago entonces la sombra dura, ese que está bajo los calcetines, y le añado el volumen al calcetín superior. No estoy seguro cómo hacer el color gris de las puntas y los talones, ya que he estado usando hatching para hacer sombreado y no quiero que esas partes de los calcetines parezcan sombreado. En fin,
sombra de los boxers y me doy cuenta de volúmenes que he ignorado, sobre todo en la sombra proyectada por los boxers y en el calcetín del fondo. Añado más detalles al fondo. Ahora veo las dos imágenes lado a lado. La verdad estoy bastante contento con cómo quedaron. A ver, compararlas con las fotos... Creo que fue un buen lunes. creo que podría haber pensado un poco más en cómo hacer las partes grises de la tela. También creo que ignoré las texturas de la tela, a las que no supe cómo aproximarme y solo las sugerí. Pero creo que está bien por ahora. Me gustan estas sugerencias del doblez de la cortina y creo que dada la imagen de referencia no quedaron tan mal. Pero creo que valdría la pena profundizarlo. Vayamos al día 2. Día 2 es solamente una playera. Solo tomamos 7 fotografías, entonces tuve que dividirlas de manera simétrica a lo largo de la semana para poder tener una foto por día. La idea es profundizar en los dobleces y volúmenes. Creo que voy a intentar pintar esto con color. Decidí utilizar un color azul porque mi color de fondo se parece mucho al color de la playera en la fotografía, aunque en realidad es blanca y el color es provisto por la luz, ese como amarillo, deslavado. Comienzo por hacer la forma general de la playera, pero me doy cuenta mientras voy avanzando que no hice apropiadamente ese contorno y lo cambiaré en repetidas ocasiones a lo largo del dibujo. Entonces, comienzo a utilizar tonos más oscuros para sugerir sombras y con ello, volúmenes. No me siento particularmente seguro haciendo esto y quizás lo que podría hacer en el futuro es una suerte de hibridación de procesos, digamos. Hacer el contorno con línea negra, sugerir sombras, tal vez con más líneas o con hatching, y empezar a pintar a partir de ahí. Parecido a como coloreaban antaño las celdas de animación, que se dibujaba en el papel y se sugería con un lápiz de otro color en donde estaban las sombras y los brillos, digamos, ¿no? Creo que quizás sería una buena idea perseguir algo así. Tal vez mañana o pasado mañana o otro día. voy usando tonos más oscuros para las sombras más profundas, intentando simular los pozos en los que las sombras se juntan. Encuentro que me cuesta mucho trabajo entender de manera directa la interacción entre los dobleces en sí, sobre todo si utilizo un color para establecerlos de entrada, y en varias ocasiones resulta que me confundo sobre cuál doblez es cuál. ¿Es falta de atención o de práctica o ambas? Yo creo que son ambas, realmente. Creo que también el cuello de la playera me sacó un poco de onda ahí en medio, creando una situación adicional que es el interior de la playera. Creo que al final esa parte no me quedó tan bien, pero ya seremos jueces más adelante. Añado también tonos claros para establecer los puntos en los que la luz pega más directamente. Siempre me ha gustado notar cómo el rim light, esa luz en los bordes, está tan cerca de algunas de las zonas más oscuras del dibujo, ¿no? Y viendo la imagen de lejos, sí aprecio que es una tela colgando y que son dobleces, pero no puedo sacudirme la sensación de lo amateur que se ve. Me pasó igual esta mañana cuando abrí el archivo y vi los dibujos del día 1, que me habían gustado ayer y que ahora considero que solamente están bien. Decidí hacer un complemento para esta pintura acelerada y darle un contorno y detalles con la herramienta de pluma. Creo que sí complementa bien los volúmenes sugeridos por las sombras, pero también creo que me excedí y terminé añadiendo más detalle del que pretendía con esto. Añadí también algo de hatching en ciertas sombras que me pareció que estaban faltas de oscuridad. No estoy tan molesto con el resultado, la verdad. Eso sí, a simple vista noto que me faltaron las sombras del lado derecho, o sea, me fallaron un poco, y que podría haber profundizado un poco más en las partes más oscuras de la playera, como por ejemplo en el interior del cuello. Debo ser un poco más abrasivo, creo, con mis decisiones de color. Hay cierto miedo que me previene de regarla a la hora de utilizar colores oscuros. Soy demasiado cauteloso, pero me olvido de que en esta era de pintura digital es más fácil deshacer o trabajar con un error
que antes. E incluso antes se podía salvar un error de color, ¿no? El que no arriesga no gana, dicen. Bueno, eso es día 2. Vayamos con el día 3. Para el día 3 dibujaré pantalones. Primero unos pantalones de pijama y después unos pantalones de mezclilla. Hoy estoy tomando una aproximación un poco diferente y estoy intentando pensar en las piernas que están bajo los pantalones. También me distraigo brevemente porque noto que escribí dibujo en lugar de dibujo en la capa en la que estoy dibujando. Me gusta la idea de los pantalones grandes que no representan realmente el tamaño de las piernas de quien los usa. Creo, sobre todo porque me pasa muy a menudo que las ropas que mis personajes usan terminan viéndose planas. Sé que es una faceta de dibujo en la que tengo que mejorar, y que quiero mejorar, por supuesto, pero a la hora de hacer el dibujo me cuesta entender cuáles son las fuerzas que actúan sobre la tela en sí. Así que, ahora que ya determiné más o menos en dónde están los dobleces y volúmenes, voy a hacer algo distinto. Pensando en los volúmenes que conforman los pantalones, se me ocurre que hacer una representación topográfica de cómo fluye la superficie de la tela puede ser beneficioso para mí. Es curioso, porque es lógico hasta cierto punto, pero me parece que sería algo tedioso hacer esto constantemente. Lo ideal sería, creo, llegar a un nivel en el que se pueda inferir este tipo de cosas. O solo tomar como referencia algunos de los dobleces para darse cuenta de cómo funciona el resto. ¿De dónde nacen estos dobleces? Los de hasta arriba en la cintura me parece que son producto del elástico de la cadera. Varios de los dobleces más amplios ahí se dirigen hacia la ingle y hasta cierto modo siguen la dirección de la pierna. Solo viendo estas figuras puedo entender en dónde está la rodilla y más o menos en qué posición están las piernas mismas. Tomando como referencia este mini mapa topográfico, voy a hacer sombreado en las partes pertinentes. Estoy usando una brocha de acuarela suave y vaya. teniendo en cuenta el mapa topográfico y obviamente la referencia de la foto en sí, hacer este sombreado ha sido mucho, mucho más sencillo y rápido que otros que he intentado. Como nota para mí mismo, resulta que considerar todas estas cosas es útil para obtener un mejor resultado. ¿Quién lo diría? Voy a apagar la capa del mapa y ver el resultado así nomás. Ok, sí, me gusta. Creo que podría haber hecho un poco más de sombra del lado derecho, porque la luz está cayendo desde el lado izquierdo, y tenemos el área de esa pierna más o menos en sombra suave. Creo también que del lado izquierdo en la rodilla me hace falta profundizar el volumen, pero bueno. Ahora la siguiente imagen. Voy a tomar una aproximación menos intricada para la siguiente. Me gusta la idea de dibujar pantalones que alguien esté usando y otros que no estén siendo usados, por eso las dos imágenes de este día. Empiezo con la forma general de los pantalones y me parece que demasiado pronto brinco a trabajar en detalles. Botoncillo por aquí, dobleces por allá. Poco a poco el dibujo va acercándose a la referencia, pero siento que está muy plano. Quizás la calidad sucia de mis líneas es la culpable. O quizás simplemente tomé muy de manera literal la forma de los pantalones. Es gracioso porque uno asumiría que al estar colgados en una silla, el que se vieran planos sería una ventaja, ¿no? Pero creo que en este caso le resta algo de valor a mi dibujo.
Comienzo a hacer hatching para sombrear y me acuerdo que tengo una capa de sombras, así que pinto las sombras como las de los pantalones guangos. Quizás fue esa escritura la que hice en el interior del pantalón lo que causó que se vieran más planos. Definitivamente siento que no le puse tanto esmero y paciencia como a los pantalones de pijama. Además, me faltó dibujar la parte de arriba de la silla. Veamos ahora ambas imágenes lado a lado. Sí, creo que los de pijama se ven mejor. Incluso con el mapa topográfico abajo, parece que dudé menos a la hora de hacer mis trazos, mientras que encuentro mis dibujos del pantalón colgado un tanto inseguros. Mis líneas, quiero decir. No me parece que haya sido un mal día, pero debo trabajar en esa seguridad de los trazos. También me recuerdo que el pantalón de mezclilla tenía más detalle debido al tipo de tela, mientras que los pantalones de pijama son lisos. Creo que definitivamente eso tiene algo que ver con el resultado. Bueno, ahora veamos qué sucede en el día 4. Día 4. Nos saludan una almohada y un chaleco y una camisa sobre una silla. Voy a comenzar con la silla y el chaleco. Perdón, la camisa y el chaleco. Este par de prendas han estado colgando en mi silla durante días, quizás semanas, y hasta ahora decidí darles un buen uso. Parece que quise empezar directamente con los detalles y lo corrugado del cuello del chaleco, pero de inmediato cambié de opinión e intenté enfocarme en figuras generales. Una vez hecho esto, sugiero algunas de las formas de volúmenes, la parte en medio de la playera donde están los botones, la forma que cuelga un poco de la playera del costado izquierdo de la silla, detalles como bolsillos y botones, y ahora sí le doy mejor forma al cuello. Creo que ahora voy a pintar por encima. Voy a intentar que cada una de las imágenes de referencia me tome alrededor de 25 minutos pintar, aunque claro que en este video todo está acelerado. Para esta mini pintura estoy haciendo cosas un poco diferente de como lo he hecho últimamente, decidiendo pintar por encima del boceto. Estoy utilizando una de las brochas de acuarela de Clip Studio, que tienen una excelente cualidad de blending. Con esta brocha hago las formas generales del dibujo basándome en el boceto, pero de pronto comienzo a poner más atención a la referencia que al boceto, y me pregunto si podría haber hecho todo directamente con la pintura en lugar de hacer un boceto primero. Pero bueno, la verdad es que no creo que eso sea relevante. Algo de lo que me percato es que los colores que he elegido no reflejan necesariamente los colores de la imagen de referencia. En este caso no creo que sea un problema tampoco, pero sí considero que necesito poner más atención a esto en el futuro. Aproximar más los colores a mi estudio para que realmente sea un estudio exitoso. O no sé, ¿importa? Creo que saber determinar colores al ojo es importante. Una vez que termino de hacer las formas generales, me puse a pintar las sombras, sobre todo en la camisa. Estoy intentando no pensar en aquello que podría considerarse líneas negras y dejarme llevar por la luz y la sombra. Añadí también sombra al cuello del chaleco y después algo de luz con una tonalidad café más clara. Se me ocurre hacer algo que no he hecho, creo, que es depender más de una brocha para un estudio o pintura. Tomo la herramienta pluma y con ella hago las muescas que hay en el cuello del chaleco, tanto las oscuras como las claras. Y me pregunto por qué nunca he hecho algo así. Creo que a veces caigo en la falacia de la pieza tocada, pieza jugada. Si elegí una sola brocha, tengo que quedarme con ella el resto del dibujo que esté haciendo, o al menos durante el tiempo que me tome hacer un elemento. Y no me permito usar otra brocha hasta cambiar de dibujo o de elemento. Pero en realidad, lo que hace estos dibujos interesantes es la variedad de materiales, y disfruté variarle. Creo que haré este tipo de cosa más seguido. Hice también con la pluma las líneas del estampado de la playera,
y con una brocha de copy que descargué de la biblioteca en línea de Clip Studio, hice los botones. Por último, me enfoco en los detalles del chaleco. En algún punto me percaté de que se me había olvidado hacer el fondo de la silla de la esquina inferior derecha. ¡Más atención! Es lo que me hace falta. Para la imagen de la almohada voy a seguir un proceso similar. Hacer el boceto primero y pintar encima usando una variedad de brochas. Voy a acelerar esta parte de la pintura más porque ya describí el proceso durante la primera imagen. Lo que sí tengo que decir es que la forma principal de la almohada fue muy divertida de bocetear, casi explosiva. Ya añadir detalles la hace un poco más sobria, pero en cuanto a la forma básica, súper entretenida. Después de hacer el boceto, comienzo a pintar con la brocha de acuarela. Y al empezar a hacer las formas de las sombras y los dobleces, me pregunto si no habrá sido mejor idea solo hacer la forma general, sin dobleces, con el boceto y directamente pintar los dobleces con la acuarela. Encuentro muy divertido e intricado, incluso más que el chaleco y la camisa, dibujar y pintar esta almohada. Termino los colores y sombras principales y con la pluma hago algunos brillos. También hice un poco de color de luz amarilla, que es discernible por el material con el que la almohada está hecha. Es ese mismo material que me hace pensar que esa brocha de Copic podría ser mejor para hacer los puntos más brillantes y... Sí, realmente se ve mejor. Detallo un poco más y me siento sumamente contento con el resultado de este estudio. Creo que hay brillos que no conseguí replicar adecuadamente en mi pintura de la almohada y me quedo un poco frustrado al final por el color con el chaleco y la camisa, pero siento que fue una sesión muy productiva, realmente me gustó el resultado. En fin, vayamos al día 5. El día 5 es una foto de mi torso con una playera y una camisa, haciendo una elegante pose. Me parece que voy a seguir un poco el proceso que tuve ayer en el día 4. Hacer el boceto inicial es interesante porque esta semana no he dibujado nada de anatomía, y de hecho no he dibujado nada de anatomía desde la semana 3, y ahora me encuentro con un par de manos en este dibujo del viernes. Siempre me ha parecido curiosa la forma en que mis pulgares se doblan de esa manera, formando un ángulo de... casi 90 grados sin tratar siquiera. Un maestro mío se espantó cuando le mostré eso. La luz de la fotografía no es la mejor, es solo luz de dentro del departamento y no me permite ver del todo las formas en los pantalones, los dobleces y las arrugas. Pero intento hacer la mayor parte de los dobleces posibles en la playera y la camisa. Pensando en los patrones de colores de la camisa, me pregunto cómo le voy a hacer a la hora de pintar este estudio. Quizás dejar los colores base en una capa, la luz en otra y las sombras en otra. Entonces voy a diferir un poco de ayer. Incluso podría poner el estampado en otra capa. No sé. Hasta cierto punto eso me suena como hacer trampa. Es fácil caer en esa sensación de que lo que uno hace no es lo correcto por X o Y razón, o porque no parece suficientemente auténtico. Supongo que tendré que decidir mientras voy avanzando. Hacer los colores planos es algo que he intentado antes, pero creo que nunca tan planos como en esta ocasión. Estoy intentando que este estudio me tome alrededor de 40 minutos y voy casi a la mitad en este punto. Siempre me ha costado tener una idea adecuada del tono de mi piel. No parece pasarme con otras personas, pero siempre me dibujo o muy claro o muy oscuro. Nunca del tono adecuado. Claro que desde que empecé a trabajar en animación, he perdido algo de color, ya que me la paso chambeando bajo techo la mayor parte del tiempo. Bueno, todo el tiempo. Casi no salgo. Ahora voy a empezar con la luz en lugar de la sombra. Creo que más o menos comprendo el concepto general de separar las tonalidades en capas, y no sé si esto sea normal o no, pero me he sentido más cómodo pintando todo en una sola capa.
ahora que empiezo a añadir sombras, teniendo en cuenta que estoy poniéndole opacidad a las capas, me cuesta trabajo discernir cuál tonalidad de negro es la adecuada para conseguir ese efecto de sombra que me gusta. Me está empezando a dar la impresión, a estas alturas, que variar el método de ayer puede que no haya sido la mejor decisión, y creo que el resultado de hoy no será tan satisfactorio como el del día 4. Me peleo bastante con luces y sombras y tengo constantemente en la cabeza el hecho de que no he empezado a hacer el estampado. Creo que una mejor metodología habría sido hacer el estampado de entrada, en los colores planos, antes de ponerme a hacer luces y sombras, o hacer las luces y las sombras en la misma capa que los colores planos, añadir el estampado al mismo tiempo y todo eso. Creí que la brocha de Copic habría sido una buena idea para adquirir ese efecto como gamusesco que tiene la tela de esta camisa, y en teoría sí, pero me tardé mucho entendiendo el funcionamiento de esta metodología como para poder aplicarlo como quería. Este estudio de 40 minutos ya casi llega a la hora completa, voy a tener que pausar pronto. Igual y me beneficiaría mantener un cronómetro al lado para poder saber qué tanto tiempo me queda en cada estudio, porque si no me cuento el tiempo, voy a terminar dedicando todo el tiempo posible, ¿no? Y eso no es saludable. Añado rápidamente líneas de estampado del lado izquierdo de la camisa y francamente terminé poniendo más atención a ese lado que al derecho. No falta decir que este último día de la semana 5 no es mi favorito de esta semana. Muchas cosas que mejorar, que considerar, que pensar, y igual y retomo esta foto para un estudio futuro en otra ocasión. Y pues bueno, esto fue la semana 5 de Dibujan Diario. Me agrada este nuevo formato, creo que pensar en lo que he hecho después de hacerlo, tomar nota y probar cosas nuevas ha sido fructífero, y tuve bastantes resultados agradables esta semana. El software usado para hacer estos videos es OBS para grabar, Kdenleaf para editar y grabar voz, y Clip Studio Paint para dibujar. De nuevo, la música es de Orsali, y una liga a su canal está en la descripción. La próxima semana en Dibujan Diario, estilos. El sábado, un video de temática similar, pero perteneciente a serie diferente. Y el domingo, otro Dibujan Diario Dominical, el número 5. Muchas gracias por estar y los veré el sábado.